Sí, este libro nace con la intención primordial de dar a conocer las distintas formas de gobierno y además quiénes fueron los gobernantes en el Valle de Tecalitlán antes de su fundación y posteriormente, con el paso del tiempo, las figuras ya de presidentes municipales a partir de 1865 hasta la fecha, hasta 2023, la actual administración. Aquí se plasma de manera principal los intentos, por ejemplo, de llevar el agua potable, las acciones que se fueron haciendo en remodelaciones del jardín, en construcción de los portales, en fin, datos obtenidos mediante entrevistas a expresidentes y también obtenidos de los informes de gobierno y de los libros de cabildo del ayuntamiento tecalitlense. Pues a mí me parece importante que se conozca cuál es la realidad de cómo se ejercía el gobierno. Es decir, juzgamos, muchas veces decimos, tal presidente qué hizo, o tal administración. Pues vámonos informando, vamos viendo qué hicieron, qué dejaron de hacer, y en ese tenor sí juzgarlos, porque también debemos tener en cuenta sus circunstancias cuando no tenían un presupuesto mayor al que recababan por derecho de predial o de cobro del rastro. Eran ingresos propios y hasta más adelante ya hubo participaciones estatales y federales. Entonces, en el contexto del gobierno, muchas veces nos preguntamos los ciudadanos, ¿cómo es esto? Y aquí se va plasmando, en el caso específico de Tecalitlán, pues, ¿qué hacían las administraciones municipales? ¿Y qué hacen actualmente también? Porque sí se está también incluyendo lo que es en la actualidad, ya cómo se ejerce el gobierno, las partidas presupuestales, y también importantísimo, quiénes han sido los gobernantes, quién fue, por ejemplo, la primer mujer regidora en Tecalitlán, y quién fue la primer mujer presidenta, en este caso interina, y ya posteriormente la integración de mujeres también en el ayuntamiento, sobre todo en los más recientes. Sí, exactamente, tenemos casos que, digamos, a principios del siglo XX se ponían regidores en un número mínimo y eran personas que tenían una mayor escolaridad, digamos, o buena fama pública, porque tampoco tenían sueldos ni nada. Por el estilo, alguna canonjía, digamos, ¿no? Y también podemos ver anteriormente que pues las personas que llegaban a detentar cargos públicos eran quienes sabían leer y escribir, porque la mayoría no tampoco tenía todavía esas armas, digamos, para ejercer, ¿verdad? Para desenvolverse. Sí es el caso de don Alfredo Velasco Cisneros, que aquí fue todo un personaje y que lo conocemos en Zapotlán por sus actividades culturales primordialmente. Toda era pues una personalidad que hasta el mismo Juan José Arriola nos dice que era un poco incomprendido el señor Alfredo. Pero sin embargo, es poco conocido su estancia en Tecalitlán, donde fue dueño de una hacienda y donde junto con su esposa hacían veladas literario-musicales en su casa en el Portal Hidalgo de Tecalitlán. El libro por ahora, pues lo tengo yo a la venta en Clavellina 21, aquí en Zapotlán, en Ciudad Guzmán.
o al teléfono 341-112-5350. El costo es de 250 pesos. Pues sí, en parte también para mí importante es agradecerle al Ayuntamiento de Tecalitlán que me dio la oportunidad de presentar este libro en el mes de diciembre pasado durante los eventos de la feria de Tecalitlán.